Bienvenidos a nuestro segundo Red en Casa. Soy Andrea Rodríguez, guía de servicios del Biblioparque Marqués de San Jorge. El reto para hoy son los trabalenguas. ¿Sabías que también son conocidos como trabalenguas? Es uno de los juegos de palabras con sonido y pronunciación difícil. Además de ser educativos y creativos, ayuda a mejorar la dicción en los niños, mejora la memoria y sobre todo es muy divertido. ¿Están preparados para este reto? Presten mucha atención. Para este reto vas a crear un trabalenguas. Segundo, vas a ensayar muy bien viéndote en un espejo. Tercero, ejercita tu lengua con movimientos de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro. Cuarto, practica muy bien en casa. Y quinto y el más importante es que vas a retar a un miembro de tu familia a decir tu trabalengua. Escuchen muy bien. Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua sin trabas ni lengua alguna. Y si alguna amiga traba tu lengua, con un destrabalenguas podrás destrabar tu lengua. ¿Qué tal? Vamos con otra. Había una caracatrepa con tres caracatrepitos. Cuando la caracatrepa trepa, trepa los tres caracatrepitos. Ahora quiero recomendarles el libro de Alto Virulero, de coplas, nanas, adivinanzas y retahilas, de Sergio Abricain y Antonio Orlando Rodríguez. Si te gustó este reto, déjanos tus comentarios y regálanos un like. Nos vemos pronto.